Y bueno, como Alex lo decía, El Salvador tiene lugares lindísimos y nos trasladamos ahora al oriente del país, específicamente a Berlín Usulután. En efecto, ahí estuvo Diana Marías trayéndonos los lugares más representativos de ese pintoresco municipio. Veamos. Tierra de fuego con aroma a café. A 1.200 metros sobre el nivel del mar se ubica un pedacito de Alemania en El Salvador. Se trata de Berlín en Usulután. Su centro histórico recuerda parte de las etapas por las que ha pasado desde su fundación, que según la tradición popular, fue un hombre llamado Serafín Brennen de origen alemán quien le otorgó el nombre. Una persona de origen alemán llamado Serafín Brennen, que fue quien accidentalmente naufragó en las costas de El Salvador. Y él, por error se puede decir, que vino a terminar a este lugar, que en ese entonces era llamado el Valle del Gramalón, que es una palabra lenca que su traducción significa aguas calientes. Varias casas en el barrio San José aún conservan su estilo original y datan desde los años 1900. Estas han sido declaradas patrimonio local y no pueden ser modificadas. El tiempo ha transcurrido, pero muchas de las viviendas en el centro histórico mantienen su estilo original, con los materiales como lámina troquelada y los acabados en madera. Vaya, la casa de nosotros es de 1901, de las más viejas, ahí sí, tiene más de 100 años. Ahí lo que se hizo nada más porque la pared se estaba ya deteriorando y lo que se le hizo fue un repello nada más. Cada una de estas edificaciones son un símbolo del recuerdo para los habitantes de avanzada edad. Como de 6 años. ¿Aquí creció? Aquí unas pocas casas habían. Tengo 70 años de vivir ahí. Portales desde allá de la esquina a la otra esquina y cruzaba aquí. Así es que hoy solo es portal que da ese de ahí y aquel. Quienes mientras disfrutan de una tarde fresca comparten sus opiniones sobre los cambios que se han visto. Éramos de cantón, pero los venimos a vivir aquí a este pueblo ya cuando ya estaba poblado, pues, ¿verdad? Reconocí cuando vivía en el cantón, como dije él, eran unas dos casas y calles empedradas. Todas las calles de Berlín eran empedradas. Las viviendas tienen remembranza de la guerra, familias oligarcas, personajes emblemáticos y algunas de estas ahora son lugar de descanso para los turistas, que de paso conocen sobre la mayor actividad que por años ha contribuido a la economía de la zona, es decir, la caficultura. Según datos municipales, actualmente en Berlín hay 200 caficultores, quienes además de exportar y vender local, ahora comercializan con emprendedores. Variedad de café, está el Cuscatleco, Catimor, Catisic, Pacamaras, Costa Rica, Anacafé 14, que es nuestra plantilla nueva. Esta fue la cosecha 22-23, donde se sacó aproximadamente 500 quintales de café uva, que convierten el grano de oro en otros productos o lo sirven como bebida de la casa. En un rubro turístico que representa el 35% de la economía local. Y si usted quiere contribuir, los berlineses lo reciben con los brazos abiertos. Camarógrafo Edwin Linares, Diana Marías, Noticias 4 Visión.